Hello, mi nombre es Paula Pimentel de Beauty by Pausch y en el día de hoy les traigo mis favoritos económicos. Lapso mental, pero es que iba a decir de farmacia, pero es que no todos son de farmacia, pero sí son, en su gran mayoría, económicos. Hay ciertos productos que aún no consigo que diga, wow, esto se necesita. Realmente creo que solamente es uno que es así, y es el polvo suelto. Realmente no he probado ninguno que diga wow, ni suelto ni compacto, polvo en general para sellar, uno económico que yo diga wow, esto es, pero nada, espero que les guste. Sí, les debo todavía el review tutorial de una sola marca, o sea, hacer un tutorial de todo una sola marca. La razón por la cual no lo hice es porque no he conseguido todos los productos, pero desde que los tenga todos, sea de farmacia o sea de lujo, lo voy a subir. Pero bueno, nada, decidí hacerles entonces mis favoritos de farmacia o económicos y empezar por ahí. Y ya luego, más adelante, pues hacemos el tutorial de una sola marca. Déjenme saber en los comentarios si quisieran empezar con una marca de farmacia, media gama o alta gama para el tutorial de todo una sola marca. Realmente no soy fan de todos los productos de una sola, me gustan productos específicos de cada una, porque cada una tiene su encanto, por eso existe el mercado. Y nada, vamos a empezar de una vez con el de hoy, que son todos mis productos favoritos económicos. Ok, vamos a empezar. Algunos productos, como dije, no los tengo todos de farmacia, hay creo que solo uno. Maybe two. Ok, que no son es full económicos, pero es que simplemente no he encontrado uno como que me guste económico. Pero nada, vamos a empezar. Como el primer producto que colocamos sería la prebase, yo realmente no uso prebase, simplemente uso mi skincare y listo. Así que I'm gonna skip that y vamos de una vez con la base. El que tiene mucho tiempo siguiéndome en Instagram o incluso en mis primeros videos de YouTube sabe que a mí me encanta y amo la base de L'Oreal, la True Match, es de mis favoritas de todos los tiempos. Es un poquito dewy, la puedes trabajar para que sea, o sea, es medium coverage, o sea, de cobertura media, pero la puedes trabajar para que sea un poquito más light o puedes incluso llevarla a una cobertura full. Me encanta justamente por eso, por lo versátil que es una terminación un poco dewy, o sea que si eres piel grasa te recomiendo mejor la Infallible Pro Matte, creo que se llama, que viene en el tubito. Esa es muy buena para pieles grasas. Esta es un poquito más para pieles normales, secas o incluso mixtas si preparas bien tu piel. Bien, de corrector, mi corrector favorito de farmacia hasta ahora, o bueno, mi corrector favorito de productos económicos hasta ahora que he probado es el de L'Oreal también. He hablado mucho en el canal y sobre todo en Instagram sobre él. Es el Infallible Full Wear de L'Oreal. Tengo el tono Eggshell, que es muy claro para mí, pero entonces yo lo que usualmente hago es que uso el Shape Tape de Tarte en Light Medium Honey para contrarrestar la oscuridad, y para iluminar entonces uso el de L'Oreal. Eso es lo que voy a hacer ahora porque no tengo un tono como el de Tarte de la marca de L'Oreal. Esto lo pedí por Amazon porque no lo encuentro donde vivo. No, las góndolas no están fully stocked de todos los productos, entonces aquí no encuentras todo, sino que algunos productos. Así que nada. Como dije, con este de Tarte corrijo imperfecciones. Y con el de L'Oreal voy a iluminar un poco. También lo uso de prebase porque al ser tan claro es perfecto para las sombras de colores, sobre todo. To make them pop. La cobertura de este corrector es una locura. O sea, hay que tener mucho cuidado porque cubre muchísimo. Es como, se parece al Shape Tape, pero yo siento que tiene un poquito más de cobertura que el de Shape Tape. O sea que es buenísimo por el precio.
Y tiene incluso la misma consistencia. Es un poquito como cremoso, pero cremoso que seca mate. Obviamente, si eres de las afortunadas que compra su color correcto, no como yo, pues, o sea, haces un solo paso y listo. Yo, porque como no es mi tono, obviamente, como ven, es mucho más claro, pero me ayuda con la iluminación. Antes de sellar, quería enseñarles un truquito que lo hago mucho, sobre todo si tengo que ir a domicilio a una casa y empacando se me olvida empacar algún blush en crema o un rubor en crema. Lo que hago es que tomo un labial con terminación mate, pero que sea en crema, para hacer entonces el rubor y crear la dualidad luego con el rubor en polvo. Lo que hago es que tomo directo de la barra. Esto es porque en este caso es mío, este labial. Y difumino bien. Difumino hasta que se pierda. Este es un poco intenso porque es un rosado fucsia. Obviamente no tiene que ser un tono fucsia, puede ser un rosadito un poquito más suave que tengan. Yo porque tengo este. Porque los otros que tengo de económicos son nudes, todo, porque amo el nude. Este es de Maybelline, como les dije, es en terminación mate y se llama, bueno, 810. Es bello, me encanta. En este paso del sellado, que es con polvo, no he encontrado un polvo económico que pueda decir que me encanta, así que voy a usar el que siempre uso, que es el de Laura Mercier, que amo. Con el tema de sombras, soy fan full de Lemonade Craze de Maybelline. Esa se la doné a mi prima y bueno, ya sabrán que no la tengo. Pero cuando fui a buscarla no había en stock, así que nada, esa es una opción que a mí me encanta. Los brillos son bellísimos y los mates son súper versátiles. Otra paleta que me encanta, es súper económica, es la de NYX, la Off Tropic. Esta de NYX la podría, o sea, yo tengo también la de Vizard, no sé, la de Vizard que cuesta como $65, creo. Y entre esa y esta, yo para maquillajes sociales, para maquillarme a mí y todo, uso más esta de Off Tropic. La pigmentación es mucho mejor y son como más bright los colores. Hago la comparación con la de Vizard porque los colores, o sea, me recuerda mucho a esa paleta, siempre, así que nada. No. Esa paleta de Off Tropic la voy a usar para un pop de color, como hacerlo un poquito diferente el maquillaje, pero para la parte de arriba del ojo, para el párpado, voy a usar un bronceador que compré, es de Sky, bellísimo, la tapa está un poco averiada, pero bueno. Es un bronceador, pero tiene mucho brillo, entonces a mí realmente, yo no soy muy fan de los bronceadores de por sí, pero a una persona que le gusta mucho el glow con el bronzy look, bueno, pues perfectamente usar este, pero les digo, no soy fan de los bronceadores con brillo. Este lo compré por recomendación de Angélica, una maquilladora de Santo Domingo, que amo su trabajo, y ella es así, muy fan de los looks super bronzy, super naturales, y la vi usándolo y dije, bueno, déjame probarlo. La verdad, el producto es buenísimo, es un beige bronzer. Este tipo de bronceadores tienen mucha pigmentación. Y como tiene el brillo, bueno, se ve bellísimo. Lo que voy a hacer es que como un wash de color, lo voy a difuminar súper. Pero miren que es súper brilloso. Y como les digo, yo no soy nada fan de los bronceadores con brillo, pero como sombra, así como para un look rápido, solo eso en todo el párpado y listo. Y lo difuminamos bien hacia arriba para crear ese movimiento. Ah, no, dije bueno, el tono que tengo y que estoy usando es el 05. Voy a dejar el lagrimal sin nada porque lo que voy a hacer es que con el iluminador le voy a poner un poquito de iluminador para que se vea mucho más fresco el look. Voy a agarrar de NYX Cosmetics otra vez. Una marca económica, el tono Canes, creo que me lo han visto en un tutorial, bueno, en el tutorial de looks de verano. Y lo que voy a hacer, lo voy a colocar aquí.
Esto me va a servir como base para la sombra. De la paleta de NYX, la Off Tropic, voy a usar el naranja encendido. Como el delineador que usé de base es un poquito rosado, me da un color súper bonito. No es un naranja full así como que fuego. Es un tono más como salmón, vamos a decir, un poquito más encendido. Y para darle armonía a todo, voy de nuevo con el bronceador que usamos arriba a difuminar y conectar. De los delineadores así que más me gustan, económicos, son los de ColourPop y los de NYX. Son súper cremosos y como que corren súper bien a la hora de pintar. Sobre todo cuando estás delineando la boca, por ejemplo, si los comparamos con los de MAC, que son súper secos, se hace mucho más difícil. Y a veces el color como que doesn't pay off as well. Pero los de NYX y los de ColourPop, un 100. Otro producto de L'Oréal, la verdad que L'Oréal, de todas las marcas económicas y específicamente de farmacia, son productos muy buenos. Este iluminador es el Lumi, Too Much Lumi Shimmerista, en el tono Sunlight. Voy a usar el mismo pincelito pequeño y ese tono va al lagrimal. Voy a delinearme y voy a usar, por dentro, arriba, y voy a sacar un poquito el piquito del, en el lagrimal. Lo que voy a usar es el de el lápiz de Sephora, es el Colorful Shadow and Liner. Es en el, me lo han visto antes, es en el tono brown o 07. No es una marca que encuentren en farmacias ni nada, pero sí es una marca que se destaca por hacer dupes de marcas un poquito más lujosas y lo hacen un poquito más asequible el producto. Y la verdad es que son muy buenos los productos de Sephora, eso ya lo sabíamos. Antes de hacer las cejas, voy a seguir con el bronceador. El bronceador, como les dije, el de Sky es muy brilloso y realmente usarlo solo para mí no es una opción. Eso sería más como un topper, como determinación para dar ese glow. Pero como bronceador, me gusta más el de Milani. Es el que uso es el Bronzer XL. Me encanta sobre todo el tono. El tono que uso es el Fake Tan, el 02. Tiene un ligero perfume, no se siente y cuando lo colocas tampoco lo sientes, pero el tono me encanta. Viene con dos lados, uno súper cálido y otro un poquito más neutral a frío, lo que lo hace perfecto. De rubor, me imagino que no le tengo que hacer presentación. Si me sigues en Instagram, sabes que soy fan de este rubor y es el de Milani en el tono luminoso, mi favorito de todos los tiempos. Creo que en productos económicos ni en productos de lujo he encontrado un tono así como este que me guste tanto. Bien, voy con las cejas. Otro producto que si me sigues en Instagram, si no lo haces, voy a dejar el link abajo para que me sigas, porque ahí siempre estoy subiendo todos mis productos favoritos todo el tiempo. Y este es uno de ellos, tengo años usándolo. Es la máscara de cejas de NYX. Súper fácil de usar, tiene color, o sea que puedes simplemente usar esto o usarlo como un paso para terminar tus cejas. Lo amo. Ahora, para looks un poquito más cargados como este, realmente me gusta pasarle un poco de lápiz a las cejas y darle un poquito más de forma, sobre todo en la colita. Ahora, de pestañas, mis favoritas siempre de toda la vida de farmacia, mis favoritas son las de Ardell. Esas y las de Kiss. Son ambas marcas que me encantan, cómo quedan. Son las marcas que más naturales se ven, o sea, tienen modelos muy naturales y muy bonitos. Hoy voy a usar, esta es de la línea Foam Ink de Ardell y es en el estilo Demi Wispies. Este es uno de los estilos, tanto en las naturales como en, como en esta Foam Ink. Es un estilo que me encanta. Y la pega que voy a usar es de Duo, la verde, que es la que viene con el brush. ¿De qué team son ustedes? ¿Primero mascara y luego pestañas? ¿O primero pestañas y luego mascara? A mí con lo que me cogen. Hay días donde primero
una y después la otra. La máscara que estoy usando hoy es la de L'Oreal, la Voluminous Carbon Black. De mis favoritas de mucho tiempo. Bueno, obvio, es un video de mis favoritos. Este es el problema con las foaming. Por eso yo prefiero el estilo natural. O sea, se nota demasiado la diferencia. Lo que hago entonces es que tomo el rizador de pestañas. Lo ideal sería el rizador específico para las pestañas postizas, pero no sé dónde lo tiré. Entonces, rizo las mías con las postizas. Así se ve mucho más despierto el ojo. Y ya no se ve como que esa división tan clara. Ok. Y ahora vamos con el iluminador. Como les dije, estoy usando el de L'Oreal. True Match, Shimmerista, me encanta. Es un tonito rosado, o sea que se pierde súper bien con el rubor. Se pierde en la piel, como que no es que te queda como el stripe así de color, que a veces pasa, sino que se pierde. That's how it goes. Vamos con los labios ya para terminar el look y terminar con mis favoritos. Como les dije, mis dos delineadores de labios favoritos son de NYX y de ColourPop. Yo voy a usar el mismo tono que usé ahorita, que es Canes, para que vaya con el look de ojos. Voy a top it off con otro labial de Maybelline. Este es en el tono Beige Babe. Es de los de la línea de nudes de ellos. Y nada, este es el look final. Espero les haya gustado tanto como a mí. Déjame saber en los comentarios si uno de mis favoritos es el tuyo también o si tienes uno diferente. Déjame saber que me encanta probar cosas nuevas. También así me das ideas para el tutorial de una sola marca. Y nada, nos vemos en el próximo. Dale like al video si te gustó. Suscríbete, tenemos video todos los martes a las 7. Nos vemos en el próximo y gracias por... Thank you for watching. Chao.